Tengo preguntas muy importantes para los carmelitas de Indonesia. Hello. Good Hello. afternoon to everybody from Kelikeo, Kelikeo. Hermitage of Mount. Berjumpa lagi para saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada. Saya akan mewawancarai Jenderal Ordo Karmel yang kemudian datang ke Indonesia untuk perayaan 100 tahun Ordo Karmel berkarya di Indonesia. Padre, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. A che ora arriva in Indonesia? Llegué all'aeroporto alle 10:30. 10:30. Dieci Nella media. nocena? Passé un'ora e media con la aduana. Aha. Bueno, per me è especial tempo perché puedo encontrar con usted aquí en nuestra casa, ¿no? Tengo preguntas muy importantes para los carmelitas de Indonesia. ¿Usted puede hablar un poquito sobre nuestra espiritualidad? Bueno, la espiritualidad habla de una relación con Dios. Y yo creo que cada uno se acerca a Dios con muchos elementos comunes, pero también con su propia personalidad. Y como el individuo tiene su personalidad individual, también las congregaciones religiosas, las distintas tradiciones espirituales se acercan a Dios con sus propios dones, carisma carmelita, que para nosotros nace en la iglesia con los fundadores del siglo XII. Y para ver la espiritualidad, uno puede estudiar los documentos. Entonces, tenemos la regla, tenemos los documentos antiguos de la orden, pero también estudiamos la historia. Y si uno mira la historia del Carmelo frente a la historia de los franciscanos, de los jesuitas. Sí, sí, sí. Y en esa historia individuamos, identificamos varios elementos que son nuestros. El discurso sobre Dios es algo que distingue el Carmelo. La experiencia desde el comienzo nos ha dado una forma de hablar de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa Dios en la vida de la persona? ¿Cómo la persona experimenta la presencia de Dios? Y eso es todo el Carmelo. Saint Elijah of Mount Carmel in Flores Island near Maumere. And this is a beautiful scenic view from the Hermitage, you can see on my right. And we have three friars living there, Carmelites. Father Zacharias, the prior, and Father Johannes, confrayer, and Johannes Kaki, and then Father Syriacus. So three confrayers live here, and they meditate on the word of God, and they share life in common according to our rule and constitution. It is a joy to be here, and it is heaven on earth. I am here with Father Florianus Buyung, and then our beloved deacon Yanto, and our beloved parish priest Father Hari. We pray for all of you. Okay, and Father Zacharias promises to pray for all of you. Thank you. Terima kasih. Pero el Carmelo es muy mariano, es de María. Y María en ese sentido, que es la persona que más ha experimentado a Dios, la persona que más ha conocido a Dios entre los seres humanos, es María. Pero para mí eso es una de las más importantes. Dios en la vida de María, la respuesta de María a la palabra de Dios, a la presencia de Dios en su vida, al plano de Dios. Y eso hace de nosotros, esta experiencia de Dios, hace de nosotros los contemplativos.
La spiritualità carmelita è una spiritualità contemplativa. Los últimos papas nos han recordado que el Carmelo es escuela de oración. Y es cierto. O sea, si alguien tiene, desarrolla esa relación con Dios, necesariamente hay oración en su vida. Y creo que en el mundo de hoy, el Carmelo ayuda a la gente a rezar, pero más que eso, ayuda a la gente a reconocer la presencia de Dios en su vida. Nuestra historia, como no hay fundador, ¿por qué? ¿Cómo esto? No hay fundador en la historia. Sí. Esto es muy diferente con otra. Hay una experiencia fundacional hecha por un grupo de personas. Sí. No sabemos cuántos. ¿Cuántos y quiénes? Normalmente pensamos que fueron todos varones, sabían bien. Bueno, muchas gracias, padre. Muchas gracias por su tiempo. Y ahora vamos a cantar Ten Piedad en Quechua, por favor, especialmente para mis amigos. ¿Cómo se canta? Apu tai tai ku, kuya paya waya ku. Apu tai tai ku, kuya paya waya ku. Jesu Christu, kespirici waya ku. Jesu Christu, Espirici waiku, apu tai tai ku, kuya paya waiku, apu tai tai ku, kuya paya waiku. Hasta luego, amigos. Sampai jumpa lagi. Demikian para saudara, saudari terkasih, sahabat-sahabat pencerita, sebuah kesempatan yang istimewa hari ini saya bertemu dengan jenderal kami, Padre Michael O'Neill, yang pada hari-hari ini berada di Indonesia untuk memperingati 100 tahun Ordo Karmel berkarya di Indonesia.